es un chupachups pequeño, esto es uno mediano y esto es uno gigante. Hoy voy a enfrentarme a Guille y a Natalia para ver quién come comida pequeña, mediana o gigante. Pero el truco es que cada uno tendremos 100 euros y tendremos que pagar si no queremos comer la comida que nos ha tocado. Hay mucha comida muy asquerosa y el que se gaste todo el dinero pierde. ¿Y si ganas? Tendrás que ponerle 3 tiras depilatorias al que quiera. ¿Quién ganará? ¡Empecemos! La primera ronda va a ser totalmente aleatoria, pero cada ronda va a ser distinta porque jugaremos a la ruleta, piedra, papel, tijera, a los dados y muchas cosas más para decidir quién se queda con cada tamaño. ¡Empecemos! Vale, para la primera ronda nos han dado unos guantes súper extraños. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡La chetra no pinta nada bien! ¡Yo no puedo operar más! ¡Qué asco! ¡Yo qué asco! ¡Un pescado! ¿Sabes lo que significa esto, no, Guille? ¡Que nos va a tocar un pescado a nosotros también! ¡Cállate! ¡No! ¡Cago la leche! ¡Qué asco! No, espérate. Si a ti te ha tocado el pequeño y a ti el mediano... ¡A ti te ha tocado el grande! ¡No puede ser, tío! ¡O sea, ya empiezo pringando! ¡Tres, dos, uno! No quiero mirar. ¡Se parece a ti, Arta! ¡Se parece un montón a ti! ¡Tiene la misma cara que tú! ¡Ah, sí! ¿Tiene ahí un peluquín aquí arriba o qué? ¡Sí! ¡Más o menos! Y los dientes igual que tú. ¡Tres, dos, uno! ¡Toma! ¡Mejor pescado del mundo, tío! ¡Pero si está derretido este pescado que viene de África! ¡Pues por eso que se parece a ti! ¡Pero estaba en un desierto este pescado que... ¿De dónde viene esta cosa tan extraña, chavales? ¿De dónde viene, tío? Es que no lo entiendo, mira. ¡Hola! ¡Un pescado! ¡Un pescado pescador! ¿Qué miras? ¿Qué miras tú con esa cara? ¿Qué miras? ¿Que me has dicho algo? ¡Me está cayendo la mano! ¡Qué asco, tío! ¡Joder, tío! ¡Qué maldita peste que hacen todos los pescados! Yo que eso... quiero vomitar. Empezamos bien el vídeo, ya Natalia casi vomita. La cosa, chavales, es o comemos o pagamos. Recuerda que tenemos solamente 100 dólares que se dividen en 3 vidas de 33 dólares cada uno. Por lo cual, o coméis o perdéis. Fácil y sencillo, Natalia, comienza todo. Pago todo. ¿Cómo que pagas? ¿Ya pagas? ¿Ya pagas? ¿Ya pagas? ¡Natalia ha perdido la primera! ¡Es la pringada! Bien. Guille, ¿qué vas a hacer tú? Es que la verdad que no lo sé, tío, el que me está hablando este maldito pescado. Tiene un bocado, hermano, mete así con... ¡Para! ¡No te vas a ir el pescado que le voy a quitar tú! ¡Para! ¡A que te enchufo! ¡Que te cojo yo el pescado y te lo tiro! ¡Eh! ¿Qué haces con Paco? ¿Por qué te metes con Paco? Pues el mío es Paquito, ¿vale? ¿Algún problema? ¿O pagas? O comes, no hay más. Mira, haces así con el... ¡Sí! ¡Qué asco, tío! Todos están fatal, tío. Guille, ¿pagas o comes? Me está costando mucho decidir, tío. ¡Vamos! ¡Guille! 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 ¡Dale, Guille! ¡Dale, Guille! ¡Muérdelo! ¡No grita loco, es que no soy! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡No! ¡Yo pago, tío! ¡No es por saco! ¡Qué pringaos! Chavales, lo siento, me lo pago los 33. ¡Bien! Ahora es mi turno. El tío Paquito contra el tío Rusito. ¡Le voy a meter un mordisco! Esto que es que te voy a reventar, chaval. Sé que ahora mismo en vuestras casas estaréis a punto de vomitar, pero yo lo hago por vosotros. Primera Arta Show de agosto. Si queréis que hagamos más Arta Show, no olvidéis suscribiros al canal, que es total, pero totalmente gratis. ¿Qué otro youtuber se atreve a morder a esta maldita asquerosidad que es más feo que una mofeta cagando? Suscribiros al canal, dadle un pedazo de like. Y yo, sin pensármelo, lo voy a reventar. ¡Para marcar! ¡Dale! ¡Malditos ojos! ¡Literalmente estoy llorando! ¡Me ha dado muchísimo asco! Ha habido un punto que lo he mordido, lo he seguido mordiendo, he hecho... y de repente me ha soltado un montón de líquido, ¿sabes? ¡Oh, qué asco, tío! ¡Cállate ya! Con eso. O sea, ha sido... ¡Déjame! ¡Oh! ¡Eh!
Aliento a pescado, ¿eh? Nunca mejor dicho. Para la segunda ronda nos acaban de poner una ruleta súper grande, donde pone G de gigante, M de mediano y P de pequeño, por lo cual voy a querer... No, aparte, no, no, no. Quiero el mediano, mira la grande, 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 grande. ¡No me hace gracia! ¡Ves que me estoy riendo! ¡No me hace gracia! ¡Suelta! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Oye, eres un pringao. Has pagado, has perdido una vida y encima te toca el grande. Tranquilo, te va a tocar el mediano, que es peor. ¡Ojalá me toque el pequeño! ¡Allá va! ¡No! ¡Fastídate, Natalia! ¡Suelte, me vas a hacer! ¡Suelta! Vale, y a mí me toca el pequeño. No sé si el que me haya tocado pequeño es bueno o malo, así que lo vamos a abrir en 3, 2, 1. Lo voy a mirar yo solo, ¿eh? ¿Qué es? ¡Es un acierto! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma, pringao! ¡Qué bueno! Mira. ¡Hala, Guille! No me lo puedo llevar. ¡Huélela! No, pero... poco pescado. Ya, pero huélela bien. ¡Qué bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Natalia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Para ti, Dimitri! ¡Hola, hola! ¡Hola, pringao! ¡Que es un pringao! ¡Pero yo no he hecho nada! Bueno, sí, que te toca al pequeño. ¡Me cago en la maldita leche, tío! O sea, encima que me toca algo bueno... ¡Es una pringo, tío! ¡Todo bien! Ah, el tío no tenía esta ronda, nadie quiere pagar, ¿no? No. Yo me lo como. Si me quieres pagar, me tomo el tuyo. Sinceramente pensaba que la segunda ronda iba a ser bastante extrema. Y lo ha sido. ¡Me cago en la maldita leche, Natalia! ¡Te odio, te odio, te odio! ¡Claro! Me hago el digno. ¡Te odio! Tercera ronda y lo vamos a hacer con este super mega ultra dado. Entonces, chicos, el que saque la mayor puntuación podrá elegir entre gigante, mediano o pequeño, pero sin saber nada sobre la comida. Así que lo puedes sacar o no. ¿Quién quiere ir el primero? Yo. No. ¡Que no nos vamos a pelear y cuidado! ¡Tanto llorar siempre! ¿Tanto llorar? Antes nos estábamos peleando por el maldito pescado y ahora nos estamos peleando por un dado. Pues sí, pero me da igual porque voy a sacar un 6. ¡Hola, tío! ¿Y eso? ¡Ay, no! ¡Lo siento, Guille! ¡Se me ha ido la mano! ¡Se me ha ido la mano! ¡Lo siento! ¡O se me vaya a mí, verás! ¡3, 2, 1! ¡Está bien, ¿no? ¿4? Bueno, para perdedores sí, yo voy a sacar un 6. Bueno, perdedores, no sé qué me estás diciendo. Si tú tienes 2 vidas y yo 3, ¿sabes qué? ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué has comido! El pescado ese te ha podrido, ¿eh? Sí, igual es peor que el pescado. Mira, tu turno, que viene por ahí. Mira, te voy a enseñar cómo saco un 6, ¿vale? ¡Dale! Vale, mira, 500 pavos a que saco un 6. No, 500 pavos no, pero... si sacas menos que yo, pierdes otra vida. ¡No, no me la juego! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Un 6! ¡No! ¡Un 6! ¡No! ¿Por qué? ¡Era un maldito 6! ¡No! ¡Cállate, que tú aún no has tirado! ¡Máximo Grouchard! ¡Oh! ¡Ay! Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué? Bueno, bien hecho, bien hecho. Okay, espera. No, bien hecho. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Es mi novia, pero... Ha hecho bien. Es que hemos contratado un nuevo cámara, Cuidado. No, ese, cálmate, ya está. ¿Qué te pasa con el pescado? ¡Te ha vuelto agresivo! Elijo yo, después Natalia y después el perdedor de Guillermo. O sea que yo no elijo. Creo que para esta ronda lo que voy a hacer, confiando en mi instinto y que los de la Máximo Producción son un poquito cabroncetes, que os conozco, voy a elegir el pequeño y me voy a curar en salud, pase lo que pase. Vale, voy a confiar, porque el equipo de las chicas, ¡ah!, somos las mejores. Voy a ir a lo grande,
gigante. Que se venga lo que venga, porque a mí no me da miedo. Pues nada, me tendré que quedar con el mediano. Tercera ronda, a ver qué esconde. 3, 2, 1. ¿Qué es esto? Es un fuet. No me lo puedo llegar a creer. ¿Un fuet? Mirad, es un tronco de... No, un fuet no, no me gustan los fuets. ¡Ah! Bueno, has tenido suerte, eres el pequeñito. Odio esto, esto es carne literalmente cruda, metida como una especie de grasa extraña blanca que no mola nada, no me gusta. ¡No! ¡Anda, sí que me gusta el maldito fuet, tío! ¡Qué locura! ¡Hola, Guille! ¡Pero sí! ¡Escúchame! ¡Más grande de tu maldita cabeza! ¡Oh, sí, mira! ¡Hola! A ver, déjamelo un segundo, déjamelo. No, no te dejo porque me lo quiero comer yo. ¡No, que no me lo voy a comer! No. Pero si a ti te ha tocado ese. ¿Y a ti te ha tocado ese? No. En esta ronda tendremos que elegir entre tres platos. Y lo que vamos a hacer va a ser una cosa diferente. Vamos a jugar a un piedra, papel, tijera a uno. Y la persona que gane va a poder elegir entre uno de estos tres platos. Es decir, que vamos a poder elegir nosotros sin ningún tipo de azar. Piedra, papel, tijera. Vale, pues yo elijo este. Este, ¿no? Es el medio. Vale, te doy confianza, ¿no? Sí. Venga, chicos, piedra, papel o tijera entre vosotros. ¡Calla y empieza! A ver. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vamos! ¡Me cago en la leche! ¡Te has visto a ti, Guillermo! ¡Te has visto a ti! ¡Que si no, no veo! ¡Ya! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿English or Spanish? It's two. What? Dale, dale. ¡Está movido! ¡No, se ha movido! Bueno, coméntanos en los comentarios. ¿Quién se ha movido? ¿Quién ha perdido este? ¿Spanish o English? Este va a ser mi plato. Pues nada, yo me tengo que quedar con este. ¡Ya voy a ser primero! ¡3, 2, 1! ¡Guille! ¡Sí! ¡Sí! Mira, te voy a decir una cosa. Soy un triángulo. ¿Qué? ¿Triángulo? ¿Eres un Illuminati? Tranquilo. ¡Abrid los ojos! ¡3, 2, 1! No puede ser. No puede ser. No. ¡No! Ha sido bastante lamentable. Ha sido bastante, bastante lamentable, Guillermo, lo que has hecho. Está malo, está malo, Está muy malo, está mi cariño. Está muy malo, Guillermo. ¡Qué asco! ¡Qué asco, chaval! ¡Qué asco! Está muy buena, tía. Yo odio el queso. No me cae nada bien. Así que, por favor, voy a tener plena confianza en que ese ha sido el mediano y que a mí me toque el típico cubito de queso que es así que te daban antiguamente en el cole. 3, 2, 1. ¡No! ¡Vaya quesazo! ¡Niño rata! ¿Pero qué es esto? Escuchadme, esto es una locura, esto no es un maldito queso. Hermano, o sea, aquí vienen las ratas y no se lo come ni en un año, ¿sabéis? Pero que esto es más grande que tu cabeza. Chicos, yo odio el queso. ¿What? No me gusta nada. Así que de mi parte, ¿what? Os vais a llevar los 33. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, tonto! ¡No voy a perder ni un euro, ni un euro! ¡Tantita, venga! ¡Y esto es el de vosotros! ¿Vosotros comeríais este pedazo de queso cuando odiáis el queso? ¡No, ¿verdad? ¡Redoble de tambores! ¡Y llega el quesillo! ¡Sabes qué asco! ¡Ostras! Es literalmente el mismo queso que este, pero más pequeño. Este es el mediano. ¿O comes o pagas? ¡Very easy! ¡No me lo creo, papá! ¡De verdad! ¡Sí! ¡De verdad! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos, hermano! ¡Sí! ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Te queda solo una vida! ¡Niña rata! Only one life. Only one life. A life, your life, my life. ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Hasta!
quiero. Hola, es malo. ¿A qué le tiro? ¿A qué le tiro? Sí, espérate. ¡Para arriba, chavatino! ¡Ya tiro en 3, 2, 1! Tus gafas se van para abajo si tiras a mi pequeña bebé zona. ¿Sí? A ver, ya tengo las gafas. Dos, uno. Vale, quiero las gafas. Sí, las dos. No, así ves. No, no, así no. ¡Vete! ¡Venga, chiste, así has pasado! ¿Qué te pasa por tirarme? ¡Cállate! Yo digo el 3, yo el 2. Yo el 1. ¿Y a mí me toca este? Sí, este, tío. Y a mí es... ¡Yo voy a ser el primero! ¡Estoy nervioso! ¿Tú, Guilleme? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué maldita locura, tío! ¡Yo lo quiero! ¡Lo quiero yo! ¿Sabes lo que voy a hacer, no? ¿Sabes lo que voy a hacer? No. ¡Me gusta mucho jugar al béisbol! ¡No! ¡Se ha caído! Pero a ver, Guilleme, ¿qué haces? O sea, ¿qué has roto? ¡Se ha caído! ¿Por qué has roto un maldito Chupa Chups gigante? Porque sí, tío, porque tienes que ir al gimnasio y dejar de comer porquerías. Pero que acabas de romper la infancia de miles y miles y miles y miles y miles de espectadores, tío. ¿A quién no le gustaría de vosotros tener un Chupa Chups así llegando a vuestra casa? Yo quería un... Pues a mí no me gustaría, ¿qué pasa? Oye, tío, ¿tú eres tonto? Pues si lleven, tienes que... Clink, 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 clink. ¿Qué pagar? Joder, tío. Pero toma. El Banco Internacional del Cash dictamina que Guilleme solamente te queda. ¡Wala! ¡No, tío! Me queda súper poco, tío. Lo siento, Guilleme. Pero un Chupa Chups, hermano, no se revienta. Y por aquí me dicen que yo voy a abrir este pirata de Chupa Chups. ¡Porque me encanta el azúcar! ¿Cómo lo voy a disfrutar esto? ¿Cómo voy a disfrutar esto? Después de tantos retos de maldito sufrimiento, ahora me toca disfrutar. A vuestra salud. Yo este. Vale, perfecto. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Sí! 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 ¡Nutella! A ver. ¡Qué guapo! ¡Es una Nutella super mini! A mí me ha tocado el mediano. Y a mí me ha tocado el grande. Vale, abrimos. ¡Buenísimo! Me encanta la Nutella. Sé que me ha tocado el pequeño, pero ya muchas veces lo he dicho. No me gusta nada el chocolate. ¿Qué? Chicos, lo siento muchísimo, pero voy a sacrificar una vida de comer esto. 100%. No, me da muchísimo asco. De verdad, de corazón, me da muchísimo asco. O sea, de verdad, el chocolate es algo con lo que no puedo. La Maximum Production nos acaba de dar estos platos. Última ronda totalmente aleatoria. Cerramos ojos. 1, 2 y 3. Es que la suerte os acompañe, hijos míos. ¡Vamos, tengo una pedazo de super gamba, chavales! ¡Es de mediana! Yo tengo una pequeña, pero tengo muchos con las gambas. ¡Y yo tengo una maldita langosta! ¡Qué locura, Guille! ¡Joder! ¡Qué ida de olla! ¡Esto no es una gamba! ¡Esto es un gambón! ¡Tío, pero cómo me voy a comer yo esto! Pues no lo sé. O te lo comes, o pagas. ¿A qué te lo vas a comer eso? He mordido antes un pedazo de pez. No me voy a comer esto. No puede estar malo, tío. Yo lo voy a intentar. Natalia, tú tampoco lo intentes. Todos tenemos una vida. El que no coma, pierde. ¡Me cago! ¡Sí, esto es de color rojo! Lleve, no te escucho, come y calla. ¿Pero por dónde se come, tío? ¿Por dónde se come? ¿Alguna pregunta? La cual no te voy a responder. ¡Salud! No te lo vas a comer, ¿no? Natalia. Vale, yo es que también lo estoy velando, soy muy valiente. Natalia Loser, perdedor en español si no te enteras, ¿vale? Mira por ahí. ¡Qué curiosidad! Que acaba de venir una hostia volando. Lo siento. Déjame, ¿vale? Me estoy concentrando. Es
próxima oportunidad. Si no, las tiras van a ir a por ti. ¿Y vale? En tres. ¿Vale si hago esto? Dos. Sí. Uno. ¡Ya! ¡Y no puedo, tío! ¡No puedo comer ¡sí! esto! ¡Juego! ¿Sabes qué? Tirita en la cabecita. ¡Guillebe! ¡No, chido! ¡Guillebe, lo siento mucho! Ha sido pegada. Dios, que voy a sufrir mucho, Natalia, tío. ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡Ay, qué pena, Guillebe! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡No! ¡Toma, brillada! ¡Vaya, vaya! ¡Venga, la tienes justamente ahí pegada, chicos! ¡Tres, dos, uno y...! ¡Ah! ¡Del lobo! ¡Ah! Así que Máximo Squad, espero que os haya encantado mucho este vídeo. He empezado ganando y he acabado ganando. Espero que os haya encantado este pedazo de Harta Show. Si queréis más Harta Show, espero que os suscribáis, le deis un pedazo de like, dejéis vuestro comentario, lo compartáis. Sí, sí, Harta. Y como siempre digo, ¡vive al máximo! Máximo, mafia rusa. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.